Hola, continuamos adentrándonos en nuestro mundo del álgebra con los monomios y con los polinomios. Bueno, que fijaos que un monomio pues es muy sencillo. Un monomio es una expresión algebraica en donde aparecen multiplicaciones, divisiones, números, ¿no? Pero donde no aparecen sumas y restas, ¿vale? Esto sería un monomio, lo que simple es. Otro monomio, pues otro monomio podría ser pues 3x al cuadrado por y. Otro monomio, pues podría ser un quinto de x al cubo y z. ¿Vale? Esto sería un monomio. Mientras que un polinomio, la diferencia entre monomio y polinomio, es que un polinomio es una suma de monomios o una resta de monomios. Por ejemplo, pues si yo hago 2x menos 5x al cuadrado. O si yo hago este que tengo aquí, el monomio este, por ejemplo, pues le sumo la anterior. X al cuadrado. Esto sería lo que se llamarían binomios porque están formados por dos monomios. Luego podría hacer, por ejemplo, un quinto de x cubo y z más 3x al cuadrado menos 7x. Esto sería un trinomio porque estaría por 3. Y en general, pues a partir de aquí, si está formado por más de 2, se le llama polinomio. ¿Vale? Entonces, monomios simplemente sin sumas y sin restas, ¿vale? Multiplicaciones, divisiones. Y los polinomios, pues donde están formados por 1. O más, por 2, perdón, o más monomios, ¿no? 2 sería un binomio, 3 sería un trinomio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en general se le llama polinomio. Bien, vamos a repasar los nombres. Fijaos que nosotros aquí tenemos los coeficientes, que son los números, que por ejemplo sería el 2, aquí sería el 3, aquí sería un quinto, ¿vale? Esos serían los coeficientes. Sería la parte literal de los monomios, en este caso sería x, en este caso sería x cuadrado por y, en este caso sería x cubo y por z, esa sería la parte literal. Y tenemos el grado de los monomios, que el grado de los monomios pues, es coger los exponentes donde aparecen las letras, los coeficientes, y perdón, los coeficientes, las variables, y mirar qué potencia tiene. Fijaos que en este caso este sería de grado 1, porque es el exponente que hay aquí, este sería de grado 2 más 1, que sería 3, ¿no? Si hay más de una letra tengo que sumar los exponentes, y en este caso sería 3 más 1, 4 más 1, 5, este sería de grado 5, ¿vale? Entonces sería un monomio de grado 1, de grado 3, 2 más 1, 3 y de grado 5. En el caso de polinomios, pues en el caso de los polinomios, fijaos que tenemos coeficientes también, sería este, coeficientes. También tenemos lo que serían las partes literales, que sería formando de cada uno de los monomios. Tenemos cuántos monomios está formado, para hacer lo que antes decía, binomio, trinomio, polinomio, etcétera, etcétera. Y lo que sería el grado del polinomio, que el grado del polinomio es el mayor de los grados de los monomios. Entonces, por ejemplo, en este caso, fijaos que este es un monomio de grado 2, este es un monomio de grado 1, por lo tanto, este es un polinomio de grado 2. Este, fijaos que este es un monomio de grado 1, este es un monomio de grado 2 más 1, 3, por lo tanto, esto es un polinomio de grado 3. Este es un trinomio, y este es un monomio de grado 1, este es un monomio de grado 2, y este es un monomio de grado 3, 4, 5. Por lo tanto, este, el polinomio, es de grado 5. Bueno, el polinomio entonces es el mayor de los grados de los monomios que lo forman, y los grados de los monomios simplemente es la suma de los exponentes de las variables que aparecen. ¿De acuerdo? Bien, se les suelen llamar dependiendo de cuántos aparezcan, es decir, yo esto le suelo llamar, por ejemplo, a de x, una con letra mayúscula, y a de x indica las letras que ahí aparecen, lo que son las variables. Por ejemplo, este sería, vamos a llamarle b. Este sería bxy, porque aparece la x y porque aparece la y. Y este pues podría ser, por ejemplo, cx y z, porque aparece x, aparece y aparece z. ¿Vale? Lo mismo con este, fijaos, este pues le podríamos llamar, pues por ejemplo, p de x, ¿no? Este, por ejemplo, q de xy, porque aparece la x y aparece la y. Y este, pues por ejemplo, r de x y de y de z. Aquí aparecen las variables, las letras que aparecen por ahí, x y z. Aquí aparece x y aquí aparece x. Y se les suele llamar con letras mayúsculas. ¿Vale? Bien, entonces esto es una manera sencilla lo que serían los monomios y los polinomios. ¿Vale? Bien, vamos a centrarnos rápidamente en cómo se suman los monomios, para empezar, las operaciones con los monomios y las operaciones con los polinomios. ¿Vale? Bien, entonces, las operaciones con monomios, pues es muy sencillo, es decir, yo puedo sumar lo que son monomios semejantes. ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Pues que sean semejantes quiere decir que tienen exactamente la misma parte literal, ¿vale? Es decir, que yo voy a poder sumar
Por ejemplo, vamos a ver, yo puedo sumar 2x más 5x, pues porque tienen exactamente la misma parte literal y evidentemente tengo 7x. O yo puedo sumar 2x al cuadrado y más 7x al cuadrado y me daría 9x al cuadrado y. Entonces estos monomios yo los puedo sumar sin ningún problema, ¿vale? O puedo sumar, por ejemplo, 2xy más 3xy menos 12xy más así, por ejemplo. Vale, ya simplemente, fijaos que entonces como todo tiene esto, sería 2 más 3, 5, 5 menos 12, me quedaría menos 7xy. Vale, entonces la suma de monomios, mientras sean semejantes, no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Esa sería la suma. En cuanto al producto, bueno, pues el producto tampoco nos plantea muchas dificultades, porque si yo quiero multiplicar 2x por 5x, pues es muy sencillo, números con números y letras con letras. Haríamos 2 por 5, 10, y x por x, x al cuadrado. ¿Vale? O si yo quiero multiplicar 2x al cuadrado y, por ejemplo, por 3x al cubo z, fijaos que yo haría 2 por 3 son 6, ahora x al cuadrado por x al cubo, potencias de la misma base, dejaría la base y sumaría exponentes, 3 más 2, 5, la y no tengo con qué juntarla y la z sería de aquí, ¿vale? O si, por ejemplo, tengo, pues, 9x cubo y entre 3xy, por ejemplo, en lugar de ser una multiplicación, que sea una división, pues es muy sencillo, dividimos 9 entre 3 a 3, x cubo entre x, en este caso como es una división hay que restar exponentes, x al cuadrado, y entre y fijaos que me queda 1, por lo tanto simplemente sería 3x al cuadrado. ¿Vale? Entonces suma sencillito, producto sencillito, y también podemos hacer las potencias de un monomio. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos 2x al cuadrado y lo estoy elevando a 3. Bueno, pues la potencia de un monomio, como es la potencia de un producto, es el producto de las potencias. Entonces sería hacer 2 elevado a 3 por x al cuadrado elevado a 3. Entonces fijaos que me quedaría 8x a la sexta. O por ejemplo, si tengo 3x al cuadrado y al cubo, todo ello elevado a 3 otra vez, pues haría cada uno de ellos 3 elevado a 3, x al cuadrado elevado a 3, e y al cubo elevado a 3. Fijaos que en este caso me queda 3 elevado a 3, que son 27, x a la sexta, e y elevado a 9. ¿Vale? Esto sería la potencia de un monomio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, en cuanto a monomios, esto es bastante sencillo, como podéis ver. ¿Vale? Simplemente semejantes, sumar los que son semejantes, y producto, números con números y letras con letras, para que nos entendamos, o la división, y la potencia, pues es hacer la potencia de cada uno de ellos. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa con los polinomios? Bien. Bueno, con los polinomios, básicamente es lo mismo, pero da un poquillo más de trabajo. Pero bueno, no mucho más, ¿no? Entonces, en una indeterminada, por ejemplo, si yo tengo que p de x es igual a 3x al cuadrado más 2x, y q de x es igual a 5x más 5x al cuadrado más 7x más 1. Fijaos que para sumarlos, tengo, bueno, hay un vídeo en donde me centro en las operaciones con polinomios de una variable, os insto a que lo miréis. Lo que hay es que sumarlos semejante. Fijaos que, si queréis, vamos a hacer p de x más q de x, entonces los pondríamos juntos, 3x al cuadrado más 2x, más 5x al cuadrado, más 7x más 1, y ahora pues simplemente serían dos semejantes, es decir, las x al cuadrado con las x al cuadrado, fijaos que son 8x al cuadrado, y las x con las x, que sería 2x más 7x, 9x, y el 1, que sería el término independiente, el polinomio, aquel que no aparece con ninguna variable, término independiente, pues ese no lo puedo juntar con nadie más, ¿vale? Entonces esto sería la suma de los de estos dos polinomios, ¿vale? En una variable. Fijaos que solo he sumado lo que serían los monomios semejantes. Es muy sencillo. Vale, repito que hay un vídeo de simplemente de este tipo de polinomios, de multiplicaciones y de división, y de sumas y de multiplicaciones, donde me centro. Vamos a hacer ahora otros, pues que sean, por ejemplo, que sea PXY, que sea 3x al cuadrado y más 2xy. Y por otra parte que tenemos que q de x pues sea
menos 7x al cuadrado y más 2x al cubo y menos 3xy y más 4, por ejemplo. ¿Vale? Y que yo pretendo hacer la suma, q de x, fijaos, como aquí aparecen dos variables, aquí tendría que poner dos variables, las variables que aparecen, p de xy y q de xy, ¿vale? Bueno, pues si yo tengo que hacer esta suma, simplemente es sumar los semejantes con los semejantes. Podéis poner en línea si queréis, o ya directamente. Los semejantes con los semejantes sería x cuadrado y con x al cuadrado y, fijaos que son menos 4x al cuadrado y después tendría este 2xy con este de aquí, sería 2xy menos 3xy, es decir, 2 menos 3, que sería menos 1xy, y los otros que no son semejantes, por lo tanto, no los puedo sumar. Vale, entonces repito que sería sumar simplemente lo que serían los monomios semejantes, es decir, los que tienen exactamente la misma parte literal, es decir, las mismas letras y elevados a los mismos exponentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así es como se suman este tipo de monomios. Bien, de polinomios, perdón. ¿Y cómo se multiplican? Bien, si son una variable, bueno, pues ya repito que hay un vídeo que os lo explico con mucho detalle. Si son de dos variables, pues es muy sencillo. Imaginaos que nosotros tenemos que PXY, uno que sea, pues X al cuadrado Y más 2X, por ejemplo. Y el otro que sea QXY, pues que sea X al cubo Y más 3XY, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, o menos 3XY, vamos a poner menos 3XY, para variar un poco. Y que nosotros pretendemos hacer, vamos a ver, otra vez como antes, fijaos, tiende a hacer porque se utilizan mucho los de una variable, sobre todo en secundaria, los de dos variables los utilizan mucho, por eso es bastante sencillo. Pero bueno, pueden ser de dos variables, si son dos variables hay que poner dos, y si aparece una tercera variable, pues hay que poner una más, ¿vale? Bien, producto, bueno, pues vamos a hacer el producto rápidamente. Entonces, si yo tengo que hacer P de XY, quiero multiplicarlo con Q, Q de XY, pues simplemente sería, vamos a ponerlo así, X cuadrado Y más 2X por x al cubo y menos 3xy, ¿vale? Bueno, pues fijaos que para multiplicar lo que hay que hacer es todo por todo. Es que tendría que empezar este por este, ¿vale? Y luego este por este. Vamos a hacerlo paso a paso. Fijaos que para hacer este por este, los números serían 1 por 1, 1, sería x elevado a 2 más 3, que son 5, y elevado a 1 más 1, que serían 2. ¿Vale? Entonces, ese con ese ya está. Vamos por el siguiente, que sería este con este. Sería más por menos menos. 3 por 1, 3. Las letras serían x al cuadrado por x, 2 más 1, 3, ¿no? E y con y sería y al cuadrado. ¿Vale? Fijaos qué sencillo es. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente, que sería este por este. Más por más más. 2 por 1 es 2. Las letras serían 3 más 1, 4, x elevado a 4. Y la y simplemente no hay nada, se tiene que quedar con 1. Y el último, que sería este por este, que sería más por menos menos. 2 por 3, 6. X por x, x al cuadrado, y la y que se divide. ¿Vale? Bueno, pues este, fijaos que este sería el resultado. Miraríamos si aquí hay monomios semejantes, fijaos, x5 y cuadrado, nada, x3 y 2, nada, x4 y nada, y x cuadrado y nada. Recuerda que para ser semejantes y poder sumarlos, tienen que tener las mismas letras y elevados a los mismos exponentes, lo cual no es el caso. Pero lo que sí se suele hacer, es algo muy útil, es lo que se llama sacar factor común. ¿Vale? Lo que se llama, repito, vamos a escribirlo aquí, sacar factor común. ¿No? Y aprovecho para ver cómo se hace. Factor común, que también es algo que ya conocemos en muchas ocasiones de una variable, es muy útil. Sacar factor común se trata de ver qué factores son comunes. Fijaos, no tengo ningún coeficiente, ningún número que sea común, porque aquí tengo el 1, el 3, el 2 y el 6, con lo cual no vale. Vamos con las x. Fijaos que aquí tengo x5, x3, x4 y x2. Es decir, que todas tienen como mínimo x al cuadrado. Bueno, pues esto es un factor común, el x al cuadrado. ¿Y qué más? Con las y. Esta tiene y cuadrado, esta tiene y cuadrado, esta tiene y esta tiene y. Es decir, que todas tienen como mínimo y. Es decir, que este es un factor común. Es un factor que está común a todo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros los traemos para afuera. Entonces, ahora, si los traigo para afuera, lo que tengo que hacer es dividirlo en cada uno de los factores para ver cuánto me queda. Es decir, que si yo tengo 5, sería 5 menos 2, aquí me quedan 3x, y aquí sería 2 menos 1 y una y. Ese sería este de aquí. Menos el 3, no hay ningún problema. Si yo he sacado 2, me queda 3 menos 2, una dentro, y otra y dentro. ¿Vale?
El 2 no tengo problema, he sacado 2 para afuera, sería 4 menos 2, 2, por lo tanto, y la i, fijaos que es 1 menos 1, 0, no me queda ninguna i dentro, ¿vale? Y menos 6, fijaos que aquí sería, he sacado toda la x para afuera, he sacado toda la y para afuera, con lo cual solo me queda 1. Y entonces, este sería el resultado de extraer factor común en esta expresión que nosotros tenemos ahí, ¿no? Fijaos que no es nada complicado, ¿vale? Fijaos qué sencillo es. Voy a hacer otro ejemplo, ya para concluir, de extracción de factor común, en otra expresión. Y concluimos de momento. Bien, por ejemplo, vamos a imaginaros que tenemos la expresión que sea 2x cubo y al cuadrado menos x al cuadrado por y más 2x a la cuarta y al cubo y menos 7x cubo y sexta, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos esta expresión. Y vamos a intentar sacar factor común en esta expresión. Bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo así. Vamos a poner un 12 aquí. No, así, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, que así es más sencillo. ¿Vale? Bien. Fijaos, entonces, primero hay que mirar siempre los números. Los números. Entonces, hay que mirar si hay algún factor común en los números. 2, menos 1, 2 y menos 7, los suficientes. No lo hay, por lo tanto, no hay ningún problema. Vamos a mirar ahora las x. X cubo, x cuadrado, x 4, x 3. Es decir, todas tienen como mínimo x al cuadrado. Este es un factor común. Y vamos a mirar las y's. Y cuadrado, y cubo, y sexta. Es decir, que la y es un factor común. ¿Vale? Entonces, si yo eso es el factor que saco para afuera, entonces fijaos, el 2 no lo puedo tocar. X son 3 menos 2, me queda una x dentro. E y otra y dentro. Fijaos que lo que hago es restar exponentes porque estoy dividiendo. Es decir, si saco para afuera, tengo que dividir dentro. ¿Vale? Menos, fijaos que aquí sería x2 con x2 e y con y. Por lo tanto, solo me queda el factor, que sería el 1. No olvidéis de poner el factor, porque aquí hay un menos 1. ¿Vale? Aquí, ¿qué sería? Fijaos que sería el 2. Aquí he sacado 4 menos 2, 2. Que sería x al cuadrado. Y 3 menos 1, 1. Es decir, sería y cuadrado. Y el último sería menos 7. 3 menos 2, 1. Y 6 menos 1, 5. Sería y elevado a 5. Esta sería la expresión para sacar factor común aquí. ¿Vale? Fijaos que es bastante sencillo. Si hubiese números, pues sacaríamos el número. Imaginaos que, vamos a ver, que fuese, en lugar de todos estos, vamos a cambiarle los números, ¿vale? No las letras. Simplemente voy a sacar los números. Este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Entonces, va a cambiar esto, va a cambiar esto, va a cambiar esto y va a cambiar esto. Imaginaos, pues, que fuese esa expresión de arriba, pues, por ejemplo, pues, no lo sé, 12 menos 3 más 6 y menos 9, por ejemplo. Bueno, fijaos que ahora, ¿qué ocurre con los números? Vale, las letras no hay ningún problema porque no las he tocado, es decir, es el mismo factor común, no hay ningún problema. Pero los coeficientes sí. Fijaos que ahora tengo 12 menos 3, 6 y 9. Ahí hay un factor común porque todos estos son divisibles por 3. Por tanto, este es el factor que tengo que sacar para afuera. Todos son divisibles entre 3. Bueno, sería un máximo común divisor, si queréis. Entonces, fijaos que ahora sería 2 entre 3 a 4. En el primero sería 4. Fijaos que sería 3 entre 3, 1. Fijaos que ahora sería 6 entre 3, 2. Y por último, menos 9 entre 3, que sería 3. ¿Vale? Entonces, si tiene números, primero tengo que extraer los números y después las letras. ¿Vale? Bueno, si, por ejemplo, fijaos, un ejemplo rapidísimo. X cubo y al cuadrado más 6xy al cuadrado y menos 8, por ejemplo, pues x cuarta y sexta. Fijaos, entonces aquí, ¿qué números tenemos? Fijaos, aquí tenemos 12, 6 y 8. Aquí, estos sí, son todos divisibles por 2, es el máximo común divisor, entonces tendría que sacar el 2 para afuera. Y en cuanto a las letras, ¿qué serían? x3, x2, x al cuadrado, sería un x al cuadrado, y la y sería y cuadrado, y sexta, y un y al cuadrado, ¿vale? Y dentro me quedaría 2 entre 2, 6, y ahora vamos con las letras, una x y ninguna y, ¿vale? Fijaos que restar los exponentes, más 6 entre 2 a 3, x al cuadrado, y al cuadrado, y no me queda ninguna parte
variable, y 8 entre 2 a 4 sería, y x sería x al cuadrado, y 6 menos 2 y a la cuarta. ¿Vale? Bueno, es sencillo, ¿verdad? Pues venga, vamos allá.